Hoy vamos a ver lo que traje en mi maleta. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Manuela. Ya os conté en el último vídeo que las vacaciones estaban a punto de empezar, que estaban detrás de la esquina y efectivamente ya está, ya estoy de vacaciones, ya estoy aquí en un pequeño pueblo en el sur de Italia, cerca del mar, estoy encantada, realmente necesitaba muchísimo desconectar, necesitaba muchísimo descansar y pasarlo bien. Pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar rápidamente los libros que me traje, los libros que puse en mi maleta y que me he traído aquí porque son los libros que quiero leer durante estas vacaciones. Ya veréis que son muchos, que son muchísimas páginas, así que lo más probable es que no llegue a leerlos todos, pero bueno, no pasa nada. Los tengo aquí, leeré lo que pueda, lo que me apetezca y lo demás ya seguiré más tarde, no pasa nada. De hecho, hace poco publiqué un vídeo con 10 consejos de lectura para el verano, así que os dejaré por aquí y también abajo en la descripción el enlace para volver a encontrar ese vídeo. Igual puede ser útil en este momento para justamente escoger vuestras lecturas de verano. Pues ahí vamos. El primer libro que me he traído es este, un libro en italiano que se llama O un fuoco nel cassetto de Francesca Cavallo. No voy a hablaros especialmente de este libro porque aún no existe en traducción española, pero sí os puedo hablar de Francesca Cavallo, que es la autora de un libro que ha sido un bestseller mundial impresionante, un libro para niños o para niñas, un libro que se llama Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Pues este libro ha sido un verdadero fenómeno, ha vendido casi 6 millones de copias en el mundo, está traducido a 48 idiomas, en fin, ya veis que es algo impresionante. Yo tuve el placer de entrevistar a Francesca Cavallo, así que os dejaré por aquí el enlace de esa entrevista que hice con ella en italiano, por supuesto, así que para la versión española solo cogí una partes y las subtitulé, no es la versión completa de la entrevista, pero aún así podréis encontrar algunas de las ideas fundamentales de esta autora, que es además editora y emprendedora, una mujer realmente muy, pero que muy, muy inspiradora. Este libro es el primer libro para adultos que ella escribe y básicamente se trata de su historia, es un libro autobiográfico. El segundo libro que me he traído es este, A favor de las niñas, de Elena Giannini Belotti. Yo tengo aquí el original italiano, pero este libro existe en traducción española. Si me seguís, ya sabéis que se trata de un tema que me interesa muchísimo, que hasta ahora en varios vídeos he tratado, pero sobre todo desde un punto de vista lingüístico. En este caso se trata de analizar cómo la sociedad, la tradición, la cultura influyen sobre la educación de los niños y de las niñas de una manera que desfavorece a las niñas. Luego, tengo aquí una novela de Daniel Keyes que yo voy a leer en italiano. Se trata de la historia de un criminal americano. A ver, he buscado y he visto que existe o existió una versión española de este libro porque he encontrado una imagen de un libro que por lo visto se llama La verdadera historia de Billy Milligan, el hombre de las 24 personalidades. Pero es verdad que no encuentro este libro en la venta online, en fin, que igual existió en algún momento y ya no se puede comprar, ya no está disponible, en fin, no lo tengo muy claro. Si vosotros tenéis este libro en vuestra casa en traducción española, dejadme por favor un comentario si sabéis qué ha pasado, si es que realmente nunca existió en traducción española, si es que existió en algún momento y ahora ya no se publica, si sigue existiendo, en fin, no quiero daros una información que no sea correcta, pero no tengo claro qué pasa con la versión española de este libro. En cualquier caso, se trata de la historia verdadera de un criminal americano que padecía un trastorno de identidad disociativo, tenía 24 personalidades y es un caso importante en la historia jurídica de los Estados Unidos, puesto que no se reconoció su responsabilidad porque era incapaz de ser responsable de sus actos debido a esta enfermedad, debido a este trastorno. Así que nada, me apetece muchísimo leer esta novela, me interesa muchísimo esta historia, me interesa muchísimo este tema.
Luego, el libro siguiente es un poemario de Patrizia Cavalli, que es una autora italiana que falleció hace poco. Yo había leído algún que otro poema suyo y lo poco que había leído me había gustado mucho, pero no tenía ningún libro suyo en casa y cuando falleció pues tuve ganas de comprar un libro suyo y leer un poemario entero, así que compré este. Esta autora está traducida al español, así que si os apetece echar un ojo y descubrir a esta autora italiana, podréis encontrar poemarios suyos traducidos al español. Por ejemplo, hay uno que se llama Mis poemas no cambiarán el mundo. Cuando era adolescente yo leía muchísima poesía. Ahora sigo amando la poesía, por supuesto, sigue encantándome, pero he perdido un poco ese hábito de leer poesía, ¿no? Leo algún que otro poema, sí, cuando, no sé, cuando encuentro alguno, ya sea en internet, ya sea en algún libro de manera así puntual, pero he perdido un poco el hábito de leer poemarios. Así que con este libro igual voy a volver a ese hábito. Luego, el último libro que os quiero enseñar es este, otro libro en italiano, que se llama Voce del Verbo Essere de Riccardo Fiore, publicado por Fallone Editore. En este caso no os voy a contar más de lo necesario porque este libro no está traducido al español, pero os hablo de él porque se trata de una historia muy bonita. Hace unos días encontré un mail de esta editora que me escribía para decirme que ella seguía mi trabajo en mi canal YouTube y que quería regalarme este libro porque quería hacérmelo descubrir. Vosotros sabéis que generalmente me suelen gustar las formas un poco más cortas de narración, pero evidentemente la calidad de un libro no se mide con el número de las páginas, así que nada, estoy encantada de haber recibido este libro. Bueno, ya está. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, dadle me gusta y sobre todo suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Podéis también activar la campanita de notificaciones para recibir una notificación cada vez que publico un nuevo vídeo y por supuesto escribidme aquí abajo. Vosotros sabéis que me encanta leeros y me encanta contestaros. Me gustaría mucho saber qué libro estáis leyendo vosotros en este momento. Nosotros nos vemos muy pronto con el próximo vídeo. Un beso. Thank you.